Bien, hoy hablaremos del profeta Malaquías. Meditaremos brevemente sobre el capítulo 2 y un par de versículos. Malaquías fue el último profeta del pueblo de Israel antes de que apareciera el más grande de los profetas, como así es calificado, Juan el Bautista. Bien. Malaquías. En los tiempos de Malaquías, el pueblo de Israel, llamado y elegido, todavía es un pueblo elegido, lo era en aquel momento, el pueblo se queja delante del profeta Malaquías de no recibir respuesta de Dios a las oraciones que ellos levantaban. Ellos esperaban más bendiciones de las que ya tenían, no que el pueblo no cumpliera con todo lo exigido por Dios. Ellos realizaban sus ofrendas, realizaban sus sacrificios con música, salterio y todo eso que tanto gusta hoy en día, que se ha puesto de moda. Bueno, pues ellos lo tenían todo. Todo lo que tenía que hacerse lo hacían. Todo lo exigido por Dios, todo. Todo lo que tenía que ver con las ceremonias, con los sacrificios y las ofrendas, etcétera. Bien, ellos lo hacían todo. Por cierto, que debe aclararse aquí que el sacrificio de ovejas no lo realizaban los hebreos o los judíos porque fueran incrédulos, o porque fueran ateos, o porque fueran malos. Algunos o muchos de ellos eran malos. Ellos no sacrificaban ovejas, repetimos, porque fueran ateos o incrédulos, o no creyeran en Dios o en Yahvé. Siempre creyeron en Yahvé. Otra cosa es si lo adoraban, si le obedecían como Dios exigía. Porque claro, ellos se acercaban a Yahvé, pero con otros dioses, como hacemos nosotros hoy en día. Ellos utilizaban formas, modos, modelos de adorar de las religiones paganas vecinas para adorar al verdadero Dios. Y Dios eso no lo admite, no lo admitió y no lo admite. Muchos de ellos a veces tenían varios dioses, sin dejar a Yahvé. Tenían a Yahvé, pero al lado de Yahvé tenían otros dioses. Es por eso, a ver si lo entendemos, es por eso que en los mandamientos registrados en Éxodo y Deuteronomio y Levítico, el Señor dice: no tendrás dioses ajenos cuando vengas a mí. Cuando tú estés conmigo, no tendrás otros dioses. No vendrás con el dios vecino. No vendrás con el modelo y la forma en que lo adoran a él. Yo ya ve, nadie me ha visto. Soy único. Pero bueno, así son los miembros del pueblo de Dios, llamado y elegido. Sí, sí. Por eso son muchos los llamados y pocos los elegidos, porque pocos son los que se ciñen a lo que Dios pide en cuanto a la creencia, la fe y en cuanto a la adoración. Sí, sí, sí. Caín sí adoraba a Dios y sí llevaba ofrendas, pero como lo califica la Biblia, a su manera, la manera de Caín, la manera de Caín adorar. Un poquito hago lo que Dios dice, como Él lo dice, lo hago como Él quiere, y otro poquito como a mí me parece, porque yo no me siento malo. Yo soy de buena familia. ¿Eh? ¿Qué les parece? Así estamos hoy, con todas estas vacas sagradas haciendo lo mismo. Así pues, ellos conservaban bien las formas externas de adoración. Se acogían a las ordenanzas y formas espirituales externas, aparentes, y Dios lo veía, pero no los bendecía, no los bendecía, no. No respondía a las oraciones de ellos. Y esto se los dice el profeta. Pues bien, ellos se acogían a las ordenanzas y formas externas, espirituales externas. Lo tenían todo, realmente hacían lo que Dios pedía. ¿Dónde está el problema entonces?
¿Dónde está? Ellos conservaban las formas externas, pero no están satisfechos con sus vidas espirituales y con esa aparente falta de respuesta de Dios a las oraciones de ellos. No están satisfechos. Saben que algo no está bien del todo. El momento llega en que el Señor, a través del profeta Malaquías, se los hace saber. Les hace saber. El Señor les responde a través del profeta. Les dice el profeta, hablando por Dios. Me preguntan por qué no respondo. Me preguntan por qué no respondo. Porque Yahvé ha atestiguado entre ti y tu mujer, la mujer de tu juventud. Porque tú has sido desleal a tu mujer. Fíjense una cosa, en aquel tiempo y en aquel momento, el adulterio existía y muchos vivían en esa condición. Además, existían los matrimonios mixtos allí. Y el profeta se los hace saber. Dejaban a sus mujeres judías, hebreas, para contraer matrimonio con mujeres paganas de las naciones vecinas. Pero el Señor no está denunciando exactamente eso en este momento, en este versículo. Ninguna de esas dos cosas las denuncia, sino otra cosa. Nosotros no esperaríamos que hiciera tal cosa. Denuncia la deslealtad en el corazón. Por eso el Señor les dice, guardaos en vuestro corazón. Bueno, así pues el Señor les dice que Él ha atestiguado, ha sido testigo de la deslealtad de ellos con sus mujeres. ¿Cuál deslealtad? ¿Cuál? ¿Dónde? Yo no he hecho nada. Yo soy un santo. No. 2:15 dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Guardaos. ¿Dónde? En el espíritu interno. Ese es el verdadero problema del pueblo de Israel y el de la iglesia especialmente en estos días. Ese es el verdadero problema. El Señor les dice que tienen que guardarse en el espíritu interno, que es una referencia a la vida del pensamiento. El pensamiento, sí, las inclinaciones y las intenciones del corazón y el designio de los pensamientos y el corazón. Eso es de lo que está hablando el profeta allí, de lo que habla el profeta. No se refiere al contacto físico, al adulterio cometido, de hecho, por cierto, que siempre, para hablar del pecado, estos modernos predicadores, vacas sagradas, para hablar del pecado, siempre recurren al lugar común, el adulterio. Pecado, adulterio, fornicación. Lugar común. Como si el pecado no fuese algo que abarcase muchísimos otros temas, áreas, elementos, factores, etcétera, etcétera. Pues bien, no se refiere el Señor allí, no les está hablando del contacto físico, el adulterio cometido de hecho, sino de la vida del pensamiento. A eso se refiere el Señor allí, porque se peca con el pensamiento, aunque un moderno mesiánico cristiano que va mirando por encima del hombro a la iglesia cristiana haya caído en un pecado que quieren llamarlo ahora de adulterio. Eso que él hizo, eso que está grabado en internet y en YouTube, y yo lo he podido oír muchas veces, eso no es adulterio, amigo, eso es perversidad, eso es perversión. Todo lo que se dice ahí no tiene que ver con el adulterio. Ha pasado esa línea para ubicarse su pecado en otro terreno, el de la perversidad. Pastores así, sean mesiánicos o no, miren por encima del hombro a los cristianos porque se consideran judíos. No sé si son sefarditas o son judíos, peor aún. Askenazí, ¿eh? ¿Qué son? Madre mía,
Pero ¿cuántas vacas sagradas están cayendo en un error como nunca antes? Bueno, repito, que si a estas personas, y a esta persona en particular, mesiánico, que ha caído en la perversidad, le damos unos 12 a 15 años más de vida, y pueda o hubiese podido seguir en sus andanzas, terminaría cayendo en la pedofilia. No inventamos nada. En psicología todo esto se sabe. Están las estadísticas ahí. Y no solo eso, están los hechos. Están hechos reales de ministros que han caído en esto después de largo tiempo. Dale la oportunidad a una persona así de que se desarrolle y desarrolle su carácter y su personalidad y sus inclinaciones. Dale un número de años suficiente, 12, 15, 20, cuando llegue o sobrepase los 60, estará cayendo en ese tipo de pecado. Sí, señor. Ha sido hasta una bendición del cielo, me parece, quiero creer, que se haya descubierto esto, porque esto le pone fin a esas andanzas de este señor, ¿no? Le pone fin a estas andanzas de este señor. Lo cual le ha debido servir, y me parece que no ha sido así, pero le debería servir para que se retire a tiempo. Arregle su problema con el Señor, que lleva tiempo. Se acerque al Señor en oración y ayuno. Si hace falta, se busca hasta un psicólogo cristiano. Psicólogo cristiano no de los modernos, porque estos modernos no veas. Algunos ya, pues, en fin, ama y gloria también. Pero un hombre de Dios que pueda ayudarlo realmente para que en pocos años pueda salir a flote otra vez. Bueno, pues como veníamos diciendo, se peca con el pensamiento, sí, aunque algunos digan lo contrario, porque esta persona decía que no había pecado contra la doctrina, que no había tocado la doctrina, que su pecado era suyo, de él, de la carne. Sí, de su mente es el pecado, de su mente, de su pensamiento, y lo llevaba a cabo con su cuerpo, que es instrumento del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Ahora le salen defensores, le salen defensores. No, esos defensores no saben los requisitos que Dios exige en un hombre santo. No lo saben. Eso es que lo defienden. No se trata de hacer leña del árbol caído, pero tampoco se trata de defender lo que Dios condena y que está sujeto a disciplina. A disciplina, sí, señor. Entonces, los hombres de Dios tienen o tenemos que ser muy santos. Si en el Antiguo Testamento se le pedía santidad total, total, léase Levítico, Levítico 19, 20, 21, a los sacerdotes, que no será en el Nuevo Testamento, cuando el creyente y sobre todo el profeta de Dios, el hombre de Dios, el varón de Dios, es templo, templo del Espíritu Santo. Sí, bueno, pero no, estamos en tiempos de decadencia ministerial. Bueno, esto del pensamiento es algo repetitivo en la Biblia y en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es algo repetitivo en el mismo libro del profeta Malaquías. Ellos allí habían violado algo que para Dios es importante. Dios tiene acceso directo, inmediato a nuestro pensamiento y a nuestro corazón. Estas cosas están ocultas todas ellas, a los hombres, pero no a Dios. ¿Por qué? Porque se supone que Él lo ve absolutamente todo, todo lo ve Dios, todo. Sí, señor. Ya lo decía David, Señor, has conocido desde lejos mis pensamientos. Pero claro, eso no se puede tocar en los púlpitos, se puede mencionar de paso. Cuando lo hacen, algunos lo hacen con muchísimo cuidado. El profeta David cuidaba su mente. Él dice
Él decía en los salmos que se deleitaba en la ley de Yahvé. Así quemando ovejas, no. Quemando ovejas, no. Sino como dice en el Salmo 139. Has conocido mi pensamiento. Me conoces por dentro todo. ¿Qué es lo que te preocupa? No solo lo que hago, sino lo que soy. Bueno, en el Nuevo Testamento eso no se dice. Sí, Pablo lo dijo. Pablo decía que se deleitaba en la ley de Yahvé. Sí, el decálogo, sí, el sermón del monte, sí, la Torá. En eso se deleitan los verdaderos varones de Dios. Hoy se niega. Se niega. Las vacas sagradas lo están negando todo. Las vacas sagradas de fama internacional, seguido por multitudes. Sí. Pues bien, eso lo decía David. Hoy en día, lo que se enseña y se dice, no te preocupes. Dios no está metido en la cocina para ver qué estás haciendo, ni qué estás pensando. No, Dios solo se ocupa, dicen ellos. Dicen que Dios solo está preocupado por buscar gente que no sea atea. Es decir, ay, me preocupa mucho que haya gente que sea atea. No, yo voy buscando ateos para que se conviertan y ahí ya está, tranquilos, todos. Sí. De eso nada, ¿eh? Eso no lo enseña la Biblia. Claro, los que tendrían que enseñar todo el consejo de Dios, la suma de tu palabra, como decía el mismo salmista, la suma de tu palabra es la verdad. La verdad no es Juan 3:16. No, esa no es la verdad. La verdad es toda la suma de su palabra, que incluye Juan 3:16, pero incluye todo lo que se dice del libro de la vida, incluye todo lo que se dice sobre las vestiduras blancas, incluye todo lo que se dice sobre que el que no permanezca, el que crea estar seguro, mire que no caiga. Otra vez, cuando hablan o mencionan o citan este versículo, que es, si mal no recuerdo, del apóstol Pedro o Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. O también el otro, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo esto no caeréis jamás. Siempre dicen, caer en adulterio. ¿Te das cuenta, no? Lugar común el adulterio. Todo se lo aplican al adulterio. No. Cuando él dice, el apóstol Pablo, procurad hacer firme vuestra vocación, vuestro llamado y vuestra elección y profesión. Procura para que demuestres tu elección, para que no caigas. ¿No caigas de dónde? De ahí, de lo que acabo de mencionar, del adulterio. Pero es que no se está hablando de adulterio ni de fornicación en el texto ni en el contexto. ¿Por qué lo tienes que meter ahí? Pablo está hablando de otras cosas. No saben hacer una exégesis estas vacas sagradas. No está eso dicho en ese contexto. Y claro, los hermanitos le creen a estos modernos exégetas. No que no hayan pasado por un seminario, lo han hecho. Pero algo está pasando, amigo, algo está pasando. Que no logran tener discernimiento para darse cuenta de cosas tan simples como esta que estamos viendo aquí. Bueno, ellos tendrían que enseñar todo el consejo de Dios, todo, no solo Juan 3:16, sino todo. No lo hacen. Simplemente citan Juan 3:16, justificados por la fe, como si la salvación solo consistiese en ese versículo, en esa sola pieza del puzzle. Amigo, ese versículo, justificados por la fe, es solo una de las piezas del puzzle. Se pone, pero hay que poner las demás y hay que ponerlas en forma correcta. No es fácil. No se puede andar por el mundo brincando por aquí y por allá, buscando multitudes. Se ha de pasar muchas horas cada día, toda la vida. Se ha de pasar haciendo teología. Claro, los creyentes no quieren eso tampoco, ¿no?
Los creyentes no quieren eso, quieren que su pastor esté brincando por aquí y por allá. Como un pastor esté en su despacho, su oficina, en su habitación, estudiando, orando y de rodillas. Claro, eso no lo ve nadie, ¿no? Eso no lo ve nadie. No lo consideran un trabajo. No lo consideran un trabajo. El trabajo propio del pastor es hacer teología. Hoy, mañana, pasado, el griego, el hebreo, orar, orar y orar, esforzarse, ser santo, salir, predicar, volver, oración y ayuno, y buscar la verdad, cortar con cosas y estar en esa lucha, haciendo teología, investigando y vuelve a investigar. Pero estos no lo hacen, no tienen tiempo, no tienen tiempo, van leyendo los libros que compran en las librerías. Eso es lo que hacen, leer libros y ver lo que dice este, lo que dijo el otro, lo que dijo el reformador tal, lo que dijo el del siglo X, lo que dijo, pero no hacen doctrina. Entonces, cuando van a los púlpitos, a las conferencias, van con todo eso, con todo ese bagaje de información sobre el cerebro. ¿De qué van a hablar? De eso. Es que Calvino dijo, es que Lutero dijo, es que el hermano tal, es un teólogo de tal seminario, de la élite teológica. La denominación, yo no puedo perder mi crédito con mi denominación. Se están equivocando. ¿Por qué quieren? Se ha de decir y enseñar lo que está en el texto bíblico. Ya tendrán tiempo de leer después a los famosos de la Reforma. Y los actuales ya tendrán tiempo de eso, pero se ha de seguir lo que dice el versículo a la luz de lo que dice la misma Biblia, colocando las piezas del puzzle en su lugar correcto. Y si la Biblia dice una cosa, eso es lo que dice. Y si parece que contradice otro tema, ha de buscarse congeniar, coordinar ambas verdades. Pues muy bien, seguimos aquí diciendo que están más preocupados en guardar su crédito pastoral, su crédito ministerial, su buen nombre, respetando la tradición teológica de una denominación. Y yo pertenezco a una, que yo soy bautista del sur. Pero no por eso, no vamos a seguir buscando la verdad en la Biblia, corrigiendo los errores del pasado y descubriendo nuevas cosas o actualizándolas. Sí. Bien, ustedes entienden ahora lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando les dijo: guardaos en vuestro corazón, vuestra mente, vuestros pensamientos. ¿Lo entienden? Ustedes entienden por qué el Señor Jesús, cuando habló del adulterio, en el sermón del monte, de la montaña, en la ley moral, la santidad, él dijo: habéis oído que se dijo que cualquiera que tome una mujer ajena cae en adulterio, es pecado, está condenado, aunque una vaca sagrada diga que no. Pero entienden por qué el Señor allí, explicando bien su ley, hablando bien de la mente, haciendo una referencia a la vida del pensamiento, dijo: habéis oído, pero yo os digo, cualquiera que mire para codiciar y codicie, mire y codicie, ha pecado. Sí, ha pecado, pero yo estoy justificado. Bueno, yo voy allí un momentito y pido perdón, no pasa nada, ¿no? Hombre, por eso muchos que empezaron así fueron capturados, como explicamos en otro mensaje, fueron capturados y no pudieron salir. Salieron por un tiempo, pero volvieron, recayeron una y dos veces y tres. Y no, sí, y eran de los que decían: no, a mí eso no me va a pasar. Sí. Bueno, internet está llena de esas denuncias. Bueno, las conocemos de primera mano, claro, también. ¿Entienden entonces por qué Jesús dijo, hablando en ese sermón del monte, cuando habló de mirar para codiciar, inmediatamente después entienden por qué dijo
Si tu ojo te hizo ocasión de caer, córtalo. ¿Lo entiendes? Si tu mano te hizo ocasión de caer, córtala. Y el Señor se refiere a ese pecado como caer. ¿Caer de dónde? Amigo de la salvación, te lo está diciendo de manera clara. Cualquiera que mire ha pecado, eso te es ocasión de caer, has caído. Claro, los modernos, las modernas vacas sagradas le están diciendo a las multitudes, incluso a los pastores, aconsejan a grupos de pastores diciéndole, no te preocupes hermano, no pasa nada, tú pide perdón porque es que eso no se pierde. Incluso si te olvidas, a lo mejor, eso ya me lo invento yo, ¿no? A lo mejor si te olvidas de pedir perdón, no pasa nada, porque como tú naciste de nuevo y eres justificado, esa es la impresión que dan ellos cuando hablan de todas estas cosas. Esta es la doctrina que dejan en el aire y los hermanos se la creen. Muchos están construyendo, algunos con madera y otros no están construyendo. Están destruyendo, que es el tercer o la tercera forma de edificar, como explicamos también en el otro vídeo, sobre vestiduras blancas y el libro de la vida. Sí, sí, están destruyendo. Y ese mismo versículo dice que el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La palabra templo usada en 1 Corintios 3, como lo emplea Pablo en casi todos los lugares donde la usa, se refiere al cuerpo, a la persona. Quien destruya la fe, la vida espiritual de una persona con la doctrina, Dios lo destruye a él. Se destruye con la doctrina, la mala doctrina. No, los ateos no destruyen. No vengan a decir ahora, no, esos son los incrédulos que destruyen. Otra vez, el amigo del tratadito, el amigo de la esquina, el ateo, el incrédulo, un visitante que pasó por aquí como un meteorito, lo vimos un par de veces y no vino más, ese no destruye nada. Los que pueden destruir son los que están allí en sus puestos de responsabilidad, los que están encargados de enseñar la palabra de Dios. No os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis un mayor premio. No, mayor premio no. En eso sueñan, ilusos. Una mayor condenación. Neófitos, inectos, incapaces. Son incapaces de resolver los problemas de la iglesia. Porque están puestos allí por el nepotismo. Sí. Todos juntos. Y los que oyen a estos predicadores modernos que le aseguran a capa y espada la salvación a todo el mundo, estos también se hacen corresponsables de esta moderna enseñanza. Bueno, moderna no, esta enseñanza actual, herética, apóstata. Y todos juntos van a estar en el infierno, ¿sabes? ¿Sabes que van a estar todos juntos, unos y otros, acusándose? ¿Sí? ¿Sabes por qué el rico de la parábola, el rico y Lázaro, el rico no quería que su familia fuera al infierno también? Y le dice al padre Abraham, padre, que alguien vaya, le advierta a mi padre, a mis hermanos, a mi familia, para que no vengan aquí. Ya él intuía que su padre, sus hermanos, eran rebeldes completamente al Señor, eran judíos. Hombre, si no, el Señor no les hubiese dicho al rico en el infierno, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Era judío, el rico en el infierno era judío. El Señor no se inventó parábolas de los paganos o con los paganos, no. De su propio pueblo, de su propia realidad, de su propio texto y contexto. Pero el rico está asustado. Como venga aquí mi padre y mis hermanos, me van a freír aquí, a mí, encima de que estoy padeciendo con esta sed que tengo, claro.
Sufres en el infierno con lo que gozabas aquí. Empinando el codo permanentemente, ahora no tienes ni una gota de agua en el infierno. Y prepárate porque vendrá tu familia. Contigo estará aquí, sí. Prepárate. Pues sí. Entiendes por qué el Señor dijo, córtalo. Corta esto, corta aquello, porque caes, caes. No, no pasa nada, yo me levanto. No, no te levantas. Yo personalmente conozco un par de casos así y no se pudieron levantar por más que lo suplicaron al Señor con lágrimas. Recuerdo a una persona, 1,90 m de alto, amigo. Aquel hombre, cómo lloraba. No podía, él lo decía. He pecado contra el Señor. Reiteradamente, me descuidé. Hermano, no le crea a las vacas sagradas. Cuide su salvación. Ellos no saben hacer exégesis en teología, no porque no puedan, sino porque el cuidado que ellos tienen de su propio ministerio, el cuidado que ellos tienen que tener con la doctrina de una denominación, el cuidado, el prestigio que tienen que cuidarlo para no caer en eso, lo contrario, descrédito, no les permite ser imparciales, sino estar en la cresta de la ola, en la pomada. No pueden perder eso. Por lo tanto, Dios no los alumbra, no les da luz. Y están destruyendo la vida de alguno. Tú lee la Biblia, entiéndela tal cual te la encuentras. Si el Señor dice que puede borrar un nombre escrito en el libro de la vida, lo puede borrar. Y estaba escrito, y se puede borrar porque fue escrito, porque fue llamado y fue elegido. Créelo así, no le des la vuelta, no digas como están haciendo estos ahora, bueno, eso es para judíos. No, no, eso es un hebraísmo, eso es una figura literaria. Ya lo dijo el Señor, que al final de los tiempos el engaño sería muy fuerte, y todavía no es tan fuerte como lo será en el futuro próximo. No, cree la Biblia tal cual. Encontrarás muchos sitios donde no sabrás cómo interpretar el versículo, el texto. No importa, has de estar sobre él toda tu vida, investigando, averiguando, aprendiendo, colocando las piezas en el puzzle de manera correcta, equilibrada. Se ha de tomar en cuenta todo el consejo de Dios. Si este tema de la predestinación te parece que contradice que el nombre de un llamado y un elegido se puede borrar, si encuentras que ambas doctrinas se contraponen, no, ambas son ciertas, pero se ha de entender correctamente. Casi nadie, pocos lo hacen y lo han hecho. Ya lo decía el Señor. Corta, córtalo todo. Pues bien, ¿cómo es posible que estos modernos predicadores que arrastran multitudes y que aparecen en internet, YouTube, en los DVD, en los CD y que parecen ángeles bajados del cielo, ¿cómo es posible que digan y permitan, propicien que las hermanas asistan a los cultos con la ropa ceñida en los cuerpos? ¿Saben lo que van pensando luego muchos hombres? Son culpables de propiciar y empujar al pecado. Son culpables de un gran pecado. Dios no se los va a pasar por alto. No, no lo va a pasar por alto, porque muchos hermanos están sufriendo horriblemente por ver a las hermanas, a las mujeres en general, de esa manera. Por eso, repetimos por enésima vez, como se decía antes, cuando había más cultura, claro. Corta tu pie, córtalo. Esto es necesario para entrar en el reino. Jesús lo dijo. Bueno, estas vacas sagradas, he visto a alguno de ellos que se atragantaba cuando iba a pronunciar el nombre de un reformador. Calvino, él decía, dijo, está grabado,
que después de Pablo no hay ser más grande que haya puesto su pie sobre esta tierra pecadora que Calvino. Madre mía, este señor conoce la historia. Es doctor, doctor. Yo soy licenciado y tengo mis títulos también. Y no voy a esgrimirlos aquí. Así que no lo digo porque no los tenga y me sienta frustrado, no. Lo digo porque tiene ese nivel. Y con ese nivel, apabulla, calla a cualquiera que se le acerque. Porque los hermanos, claro, aceptan eso. Y si el pastor es psicólogo más, o sociólogo, o matemático, uy, nuestro pastor no será teólogo, pero es matemático. ¿Sabe? No sabe nada. He estado con algún matemático, no tiene idea de teología. Ni idea. Se pierde el pobre. Ya un día lo reconoció. Si se mira yo para esto, un sociólogo igual. Ah, pero los hermanos quieren tener un sociólogo. Si no ha ido al seminario, si no domina el griego, el hebreo, etcétera, no importa, no pasa nada, es sociólogo. Claro, se dan cuenta, ¿no? La crema, la nata, el prestigio, plebeyos puestos a gobernar. Amigo, así va la obra. Pues este doctor casi se atraganta, porque claro, él dice que como este señor, este reformador, al cual hay que leer, porque hay que leer a los hermanos que han hecho alguna obra aparentemente importante a través de la historia. Hay que hacer teología histórica. Hay que hacerlo, sí, señor. Estamos obligados a ello. Pero este señor se atragantaba, Calvino. Como él, después de Pablo, nadie. Bueno, pues tiene problemas, porque para los adventistas, después de Pablo está Elena de White. Así que ya veremos, y seguro que los russellistas también dicen que después de Pablo, Russell, ¿no? Así que, a ver, ¿dónde está la verdad? Hermano, no haga caso de personas que hablan así. Esa misma persona que se atragantaba para pronunciar el nombre de este conocido reformador, también alababa a la Madre Teresa. Es que este señor no tiene asesores a su lado que le adviertan de las locuras que dice. No hay hermanos allí, no tiene copastores que le digan, hermano, por favor, no diga esto, que esta persona no hizo una buena obra. Todo lo contrario. Alababa a la Madre Teresa, quien fuera como ella, dice. Esta misma persona decía que esto de la Trinidad, que él cree en la Trinidad, pero que esto de la Trinidad, bueno, no hace falta creerlo, no, para salvarse no. Aquí les digo una cosa yo. Una persona que llega a los pies de Cristo es posible, no probable, pero bueno, es posible que a lo mejor no sepa, no conozca el tema doctrinal sobre la Trinidad en el cual yo creo. Yo soy trinitario, creo en la triunidad. Y la puedo explicar, sí, sí se puede explicar. Pero esta persona que también esta vaca sagrada, que también cree en la Trinidad, sin embargo, parecía que dijera que si tú no crees en la Trinidad como creo yo, pues tampoco pasa nada. Bueno, pues esta persona decía, o mejor dicho, yo les estoy explicando a ustedes que una persona cuando llega a los pies de Jesús y se convierte, es posible que no conozca bien el tema de la Trinidad. Muy bien. El momento, el día llegará en que en su iglesia, su pastor le hablará sobre la Trinidad, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Sí. Eso es así desde el tiempo de los apóstoles y está registrado hasta por los padres de la iglesia de primera línea, que no eran curas, los han engañado. Bueno, así que esta persona nueva creyente en algún momento va a conocer el tema de la Trinidad, pero si a partir de ese momento se dedica a negarla, a obviarla,
a desfigurarla, a desfigurar esa doctrina, es posible y probable que esté negando al mismo Señor. Lo está negando la labor de la redención. Eso está haciendo. Y eso, si es así, si llegase a ser así, no entra. El tema de la Trinidad es necesario. La doctrina sí salva. Sí salva. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Así que este señor, esta vaca sagrada, al que siguen las multitudes, aparte de lo de Calvin, aparte de lo de la madre de Teresa, se da el lujo de decir, bueno, si tú, no importa lo que tú creas en cuanto a la Trinidad, eso no salva. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? Como cuando también le preguntaron, o él tuvo que hablar, lo vi, lo oí, está en YouTube. Tenía que hablar del libro de la vida, que el nombre era borrado. ¿Saben lo que dijo? Dice, bueno, todos morimos en pecado. Madre mía, pero qué trivial, qué paupérrimo, qué bajo. Pues bien, estas personas no están advirtiendo desde el punto de vista bíblico a la iglesia sobre lo que debe ser nuestra conducta para entrar en el reino. Y ellos, muchos de ellos no entrarán. Por cierto, que felicitan al Papa también, ¿sí? Nada dicen que pueda molestar a los hermanos. No dicen nada. No dicen nada que pueda quitarles la paz a los creyentes, sí. Y porque sienten que si dicen algo, a lo mejor están criticando. Siempre es el argumento que sacan. No murmures, no critiques. Eso es crítica. No, eso no es crítica, hermanos. Al contrario, a nosotros, los creyentes, se nos manda a discernir, a evaluar y a juzgar. No, sí podemos juzgar. Lo que sucede es que no todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede hacerlo. Porque si yo vivo en pecado, no puedo, no debo ir a disciplinar a otro hermano que está en el mismo pecado que yo. Por eso los hombres de Dios tienen que ser santos en toda su forma y manera de pensar y vivir. Y vivir, otra vez, léase Levíticos 19, 20, 21. Los requisitos del sacerdote, que fueron aumentados esos requisitos en santidad en el Nuevo Testamento, como la Torá, el Decálogo, fue todavía mucho más afinado por Jesús en el Sermón del Monte. Sí, en el Sermón del Monte. No es para judíos el Sermón del Monte, es para cristianos. Y somos cristianos porque seguimos al Mesías. Mesías, así como suena en castellano. Mesías. Pues bien, estos modernos predicadores no quieren quitarle, robarle la paz a los hermanos. Y es que algunos también sienten que no tienen autoridad moral para hacerlo. Se sienten mal porque ellos mismos en sus vidas no alcanzan el nivel de santidad necesario, ¿no? Como, y porque saben que también al final de los mensajes se levantan los hermanos, las hermanitas. Ay, pastor, ay, la salvación se pierde. Ay, me está robando usted la paz. Yo tenía paz, yo antes estaba tranquila, yo antes podía ver las novelas, veía los Simpsons, salía con mis nietos, con mi marido, paseábamos, viajábamos. Ay, yo siempre me tomaba un vasito de bebida alcohólica en la comida, en la cena. Ay, yo antes hacía esto, yo hacía lo otro, yo me ponía esta ropa, pero ahora me siento que me lo prohíben, he perdido la paz, ya no puedo ver aquellas revistas, porque dicen que son malas, que son muy sensuales, que son violentas. Ay, yo que era tan feliz con Harry Potter, era feliz, felicísima era. Y todo, y bueno, por las tardes me iba con todas las amigas por ahí, en la ruta que hacemos todas. Ay, ahora no.
Ahora, ay, sí, creo que yo no soy salva, no soy salvo. Madre mía, si hubiesen tenido que vivir en el siglo 1, 2, 3, 4 y 5. Si tuviesen que vivir en los países árabes ahora. Como vengan por aquí los degolladores. A ver cómo hacemos. ¿Quién se salva, amigo? Claro, claro. No quieren molestar a los hermanos. Amor. Amor y paz. Ay, no, guerra no. No, no, soldado. No, soldado no, espada. El Señor con la espada. No, no, no. No, el Señor es bueno. Es un compadre. El Señor es amor. No, nada. Ve, unámonos todos. Todos unidos. Musulmanes, budistas. Hare Krishna. Nueva era, Illuminatis, masones, todos seamos uno, seamos todos buenos, que yo quiero ver mis novelas. Ahora no me puedo poner el bikini en la playa. ¿Pero qué es esto, pastor? No soy salva. Amigo, esos son los modernos predicadores. Y eso todo es lo que denuncia el Señor aquí, el pecado de la mente, en primer lugar. Guardaos, guardaos en el espíritu de vuestra mente, porque sois desleales, desleales en vuestra mente, sois desleales a vuestra esposa, a vuestra madre, sois desleales a vuestros jefes en el trabajo, sois desleales en todo para conmigo. Vuestro pensamiento de continuo tiene un designio perverso que no me agrada. Léelo en Malaquías 2. Y que tu pastor te ayude a entenderlo. La vida del pensamiento, la batalla donde primero se gana, es en la mente. Es la batalla de la mente como tanto tiempo hace que se viene diciendo. Sí, porque eso después se traduce en hechos. En hechos, en hechos. Me acuerdo de un caso de una mujer. Una mujer. Toda su vida, 60, 70 años en el templo, en la iglesia. Claro, era de la vieja generación, cuando las mujeres llevaban las faldas por debajo, muy por debajo de las rodillas. Pero claro, la vida ha ido pasando década tras década. Hemos llegado a este siglo 20, 21, y bueno, la moda dice que la falda se puede usar por encima de la rodilla, pues no sé, mucho más arriba, ¿no? O abierta en un costado hasta la cadera. Pues esta persona que toda su vida había llevado una falda por debajo de las rodillas, con 60, 70 años, se nos apareció un día con una falda abierta hasta la cadera. Y todo el mundo lo notó, claro, 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 claro. Lo notó y ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Bueno, en este caso muchos, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ha cambiado la persona esta. Le cambiaron el chip desde arriba, desde las fortalezas. Los nuevos paradigmas le cambiaron el chip. Un día no sabemos cómo se nos va a aparecer aquí. Bueno, no, no ha cambiado. Lo que pasa es que nunca entendió el Evangelio. Nunca vino librando esa batalla de la mente. Nunca vino, nunca entendió el sermón del monte. Nunca entendió Malaquías 2. No. Y ahora que no está mal visto ir uno por la calle casi desnudo, como ya es algo trivial, popular, de aceptación pública, una práctica social, pues la persona va al hambre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No cambió, es que no cambió ahora, no le cambiaron el chip ahora, no le han cambiado, no son los nuevos paradigmas, es que nunca lo cambió desde que se convirtió con 5 y 10 añitos, no lo cambió con 20, no lo cambió con 30, no lo cambió ni lo aprendió con 40, ni con 50, ni con 60, ni con 70. Cuida tu mente. Cuida lo que piensas y cómo lo piensas. No nos expongamos, no expongamos nuestra mente a lo que no conviene. Ay, es que entonces tengo que quitar la tele de casa. Quítala.
córtala. Me acuerdo cuando yo dije eso en un mensaje en una iglesia. Casi no subo más al púlpito. Me dijeron, muy fuerte. Eso es muy fuerte. Los pobres hermanos se van heridos. Desde entonces, hace años ya de esos años, desde entonces, así, tumbo tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo. Y venga tumbo por aquí. Y venga este que cae por allá. Y el otro cae allí. Y el otro cae allá. Un río. ¿De qué? No lo quiero decir. Un río. Un río de eso. Si a tiempo se hubiese cortado, a tiempo se hubiese dicho, tan solo decirlo desde el púlpito, domingo tras domingo, la misma persona, no, no, ese desfile de predicadores, parece una ruleta rusa, un desfile, un domingo uno, un domingo el otro, después el otro, después el otro, dice madre mía, cada quien tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Cada quien tiene su manera y su estilo de hablar, ¿no? No puedo seguir un mismo esquema siempre, ¿no? No, no puedo porque es que no me dejan, no hay un solo líder. Ah, no, líderes aquí no, aquí. Aquí no, que se van a creer dioses. No, no lo pongas todos los domingos aquí. Una sola persona para que se crea Dios y no venga. ¿Cómo se equivocan? ¡Qué ineptitud! ¿Qué decía? Yo soy de buena familia. Sí, sí, ya, ya lo vemos. Ya lo vemos. Pues sí, eso. Así pues, que si las cosas se hubiesen dicho a tiempo, se hubiese predicado a tiempo, muchos hubieran dejado el pecado en el que vivían y otros hubiesen... si hubiesen detenido a tiempo en su carrera hacia el precipicio, pero han caído, ya no hay remedio, ya no hay remedio. Ya solo quedan los traumas y las consecuencias. Las consecuencias, lamentablemente. Algunas cosas se pueden evitar, hermano. Usted en su iglesia hable la palabra de Dios, dígala. Dígala tal cual se la encuentra, sin temor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Que se van algunos, que se marchen, pero usted libra su responsabilidad en aquel día del juicio, cuando Dios va a decirles a muchos, nunca os conocí. Hombre, Señor, que yo hice esto, hice aquello. Yo, mira, saqué fuera demonios. Yo prediqué con poder. Las multitudes me seguían. Me seguían, sí, sí, profetizaba, pronosticaba, exorcizaba, por poco casi un día levanto muerto, y eso no se puede hacer sin tu poder y sin tu gloria. Así que Señor, a ver, nosotros ya veníamos aquí con la seguridad de la salvación, nosotros nunca dudamos de eso, ¿cómo íbamos a dudar? Los que dudaban y los que decían lo contrario eran enviados de Satanás. Nosotros no somos responsables de la duda. Y el Señor les dice, apártate de mí. Es decir, esto sí que es un hebraísmo. Como les dijo, quizás lo mismo que le dijo a cinco de las vírgenes, las insensatas. Un hebraísmo, sí, sí. No quiero saber nada de ti. Madre mía, que el Señor le diga eso a uno. Dios, líbranos, por favor. Líbranos de algo así. Pero eso se los dijo. Y además, el Señor termina ese versículo diciendo, hacedores de sin ley. Antinomia. Todos los manuscritos griegos lo tienen. O tienen la expresión, el vocablo antiley o injusticia, que viene a ser lo mismo, contra la justicia, contra la ley, antiley. ¿Antiley? ¿Cuál ley? La que acaba de mencionar en el Sermón del Monte, de la cual viene hablando. Sí, Mateo, del 5 al 7. Y el Señor les dice a ellos, ustedes son unos antiley.
se llevan por delante, pisotean, obvian, marginan, ponen en un costado todo ese decálogo. Simplemente no pasan de vivir bien. Cumplen con el Código Civil y Penal, nada más. Código Civil y Penal, nada más. Y velando ustedes por sus propios intereses familiares, la universidad, los estudios, mi carro, mi coche, mi automóvil, my car. Sí, señor. Así que, hermano, Malaquías 2, guardaos en el espíritu de vuestra mente. No seáis desleales a la mujer de tu juventud. No seas desleal. Y fíjense cómo termina ese libro y cómo terminó esa historia de Malaquías, que el Señor allí les dice, voy a cerrar el templo. Ay, no, eso no, eso solo lo puede hacer una apóstata, un enviado del diablo. No, el Señor lo hace. No lo ha hecho nunca. Si dices que no lo ha, el Dios no ha hecho eso nunca, es porque no te has leído la Biblia. Te lo recuerdo. La gloria chiquina o chiquina. Sí. La gloria chiquina o chiquina es esa nube. Esa nube que estaba de día sobre el lugar santísimo en el tabernáculo y que de noche era como de fuego para iluminar todo el campamento. ¿Sabes que esa nube estuvo allí? Pues muchísimo tiempo, muchísimo. Y creo que fue en los días de Ezequiel que esa nube se retiró por fin. Fíjate, cuando vino a quitarse del lugar santo con todo lo que ellos habían hecho y pecado, y sin embargo estaba allí. No significaba que, bueno, ellos pecaban y se salvaban, porque eso no es lo que estaba registrado allí, sino que Dios seguía viendo a su pueblo, a ver a quien elegía, como dice el salmista. Yahvé elige al piadoso para sí, elige al piadoso para allí. Ahí estaba Yahvé, en la nube, en la gloria chiquita, viendo a ver quién sí obedecía y quién no obedecía. Quien no borraba del libro y quien sí borraba, porque ese pueblo fue llamado y elegido siempre, hasta el último minuto. Pues bien, y esa gloria se retiró. Sí, se fue esa gran bendición. Dios demostró allí que su presencia se marchaba, una presencia especial, no que no siguiera viendo y observando al pueblo. Pues lo mismo con Malaquías. Yo voy a cerrar. La nube se fue hace ya siglos. Se fue la gloria chequina, mi presencia. Pero ahora yo voy a cerrar también el templo. Y lo cerró. Bueno, después sucedieron cosas, ¿no? Así que vigilemos nuestra mente, porque nos podemos llevar una sorpresa. Que en tu iglesia se hable de Jesús, Jesús solo, Jesús en la triunidad. Sí, en la triunidad. Que en tu iglesia solo se hable del Señor, bendito ese guerrero. Sí. Si hacen otra cosa en estos días finales, se están equivocando. Es el momento de hablar de Jesús solo y solo Jesús, porque no saben nada de Jesús. Muy pocos creyentes lo saben, porque no se está hablando de eso. Hazlo, para que todos podamos tener una amplia y generosa entrada en el reino eterno. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.